Santa Hildegarda de Bingen. Nació en una casa solariega de Bremerschen, Alemania, no lejos de Mainz, Maguncia, en el año 1098. Fue una niña débil y enfermiza. No recibió en su hogar más que una educación elemental. Sus padres, que eran muy religiosos, le ofrecieron para el servicio a Dios. A la edad de 8 años fue confiada al cuidado de Jutta von Spoheim, prima suya, que vivía recluida como monja en un anexo femenino al monasterio de San Disibod, en la diócesis de Spira. Hildegarda no recibió mucha instrucción. Se le enseñó a leer y escribir y a cantar los salmos en latín, lo suficiente para poder participar en el rezo del oficio divino. Años después, ya había sido elegida como abadesa de su comunidad. Fundó un nuevo monasterio femenino independiente del de sus hermanos benedictinos, por mandato divino, como ella misma relata. Escogió la colina de Rospeseer, cerca de Bingen, en la orilla izquierda del Rin, a unos 24 kilómetros del monasterio de Disibod. Contando con la ayuda de su familia, tras superar muchas dificultades y con los permisos necesarios, se estableció en su nuevo monasterio con 18 hermanas, alrededor del año 1150. 10 años antes ya había recibido el mandato de escribir y divulgar lo que veía y oía. Se resistió por miedo a lo que pudieran pensar o decir, pero la voz interior no paró de apremiarla, hasta que acabó por obedecer. En el año 1141, Hildegarda comenzó a escribir su obra principal, Conoce los caminos. Algunos fragmentos fueron sometidos al obispo y el clero de Maguncia, que los declararon provenientes de Dios. Hildegarda también recurrió a San Bernardo de Claraval, gran luminaria de la iglesia, para que pudiera aconsejarla. No solo recibió la aprobación de este santo monje, sino que incluso el Papa Eugenio III, en el sínodo de Treveris, con el informe favorable de una comisión de teólogos y obispos, dictaminó: sus obras son conformes a la fe, y son como los de antiguos profetas, y escribió a Hildegarda, animándola a continuar la obra y autorizando su publicación. A partir de entonces, escribió numerosas obras, tanto teológicas como sobre el ser humano, la naturaleza, las enfermedades y su curación, sin dejar sus obligaciones como abadesa de 2 monasterios, su correspondencia con nobles, reyes y eclesiásticos para sus viajes, para predicar por amplias zonas de Alemania ya con una edad muy avanzada, sobre todo para aquella época. Murió santamente y fue enterrada en la iglesia de su monasterio de Rupesberg. Al morir apareció en el cielo una gran cruz luminosa, que fue interpretado por sus contemporáneos como una señal de que al fin Hildegarda se había encontrado con su luz, que tantas cosas le había mostrado a lo largo de su vida. Hildegarda fue muy venerada, y en vida y después de su muerte. Era tal la afluencia de peregrinos a su tumba, pidiendo milagros y tantos prodigios que se realizaban por su intercesión, que el obispo de Maguncia, poco después de su muerte, se presentó en su tumba y le prohibió, invocando a la santa obediencia, hacer más milagros. Ella obedeció. Tuvieron que pasar casi 800 años para que otro obispo revocase aquella prohibición de su antecesor en el episcopado. En efecto, en 1857, el obispo de Limburg revocó la prohibición e hizo un reconocimiento oficial de sus restos, y el pueblo de Ebingen la escogió como patrón. Santa Hildegarda de Bingen, ruega por nosotros.